Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Ok, buenas noches. Buenas excelente. noches. Sí, buenas noches. Bueno, vamos a Buenas iniciar la noches. sesión. Hola, buenas noches. Buenas noches, vamos a iniciar la sesión. Voy a pasar lista en lo que se incorporan los demás compañeros y me confirman, por favor, si se encuentran. Amalia Ada Hueso Médez. Presente. Ok, Amanda Orbelina García Alvarado. Ámbar Vanessa Valle Hernández. Todavía viene en camino. Arturo Torrellas Majano. Presente. ¿Eh? Claudia Abigail Baradiaga Arévalo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Claudia Ivania Salazar Argueta. Ok. David Israel Méndez Alvarado. Erika Lisset Meléndez Valladares. Presente. Ok. Flor de María Sánchez Vázquez. Ok. Dice David presente. Le tomé lista, compañero. Giovanni Alexander García Pérez. Buenas noches, presente. Ok. Gloria Cristabel Amaya Ayala. Ok. Ileana Beatriz Bermúdez Artiga. Okay. Jairo Miguel Chamul Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Yasmín Magdalena Pineda Ramos. Okay. José Enríquez Campos Castro. Presente, buenas noches. Buenas noches, compañero. José Pablo Contreras Peña. Hola, buenas noches, presente. Okay. José Wilfredo Orellana Maya. Buenas noches, presente. Okay. Catherine Beatriz Parada Pereira. Aquí presente. Okay, excelente compañera. Liliana Vanessa Alfaro Areníbal. Presente. Okay. Madeline Elizabeth Sigüenza Carpio. Marvin Ramón Ramírez Salas. Okay. Milton Giovanni Chamagua Menéndez. Nancy Alejandra Martínez Pérez. Sandra Elizabeth Bermúdez Benítez. Ok, vamos a ver por acá el chat. Ok. Verónica Carolina Torrento. Presente. Ok. Verónica Raquel Rojas. Buenas noches, presente. Buenas noches, un gusto, compañera. Wendy Zeneida Linares López. Ok, no está Wendy todavía. Y Zulma Verónica García Pérez. Presente. Ok. Excelente. Bueno, para todos igual tengan muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien, ya casi descansando, finalizando el día laboral. Y bueno, siempre pues tenemos un compromiso con excelencia y también con el conocimiento especializado. En este caso, Facebook y sus herramientas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué estuvimos viendo el día de ayer? Que me pueda levantar la mano, por favor, de los compañeros. O compañeras, por favor, ¿qué estuvimos abordando? ¿Sí? Adelante, compañera Liliana, espero que esté bien de salud, ya mejor, ¿verdad? De la gripe. Sí. Adelante. Sí, gracias, ya estoy mejor de la gripe. Bueno, el día de ayer estuvimos viendo acerca de la estructura de una campaña y usted nos dio básicamente ocho elementos que tenemos que tener en cuenta, como lo es definir un presupuesto, definir el plan de marketing, definir el equipo con el que vamos a trabajar, definir objetivos y también la segmentación, también un calendario, definir las métricas y la atención al cliente que tenemos que tener. Entonces, eso es básicamente lo que estuvimos estructurando ayer y luego vamos a pasar acerca de ver cómo es que se hace el marketing digital en Facebook. Ok,
Compañera Verónica, ¿qué estuvimos abordando el día de ayer? Si nos puede dar una pequeña síntesis, un pequeño argumento, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Principalmente tratamos del esquema de, o la estructura de marketing digital que consistía en 8 pasos, que era definir, alguno de ellos es definir la estrategia de copy, el equipo, la segmentación. Asimismo, también hablamos de la publicidad inductiva o la limitada, de canales de distribución. Hablamos también de los leads, del comportamiento, de la estructura de las campañas. Y quiero ver más las métricas cualitativas y cuantitativas. Ok, excelente. Bueno, hemos estado abordando algunos puntos importantes. Recuerden que si ustedes, ¿verdad?, quieren en un futuro, ¿verdad?, incursionar, ¿verdad?, en todos estos temas digitales, tienen que tener bien definidos los fundamentos, los conceptos, ¿sí? Porque a través de los conceptos nosotros vamos a evolucionar nuestra estrategia, evolucionar nuestro modelo de negocio, evolucionar nuestro modelo de monetización, ¿sí? Ahora con las redes sociales, ¿verdad? Y con la web 2, la web 3, tenemos modelos de monetización. No es el mismo modelo que ustedes aprendieron, que es un modelo de negocio o un plan de negocio, sino que esto está más evolucionado. Ahora, mis amigos que trabajan en redes sociales, trabajan en equipos de agencia. Ellos sí se enfocan en el modelo, ¿sí? En el modelo de negocio tradicional para ver elementos, variables, factores, pero ahora está de moda los modelos de monetización. Si usted pone en YouTube modelo de monetización, le va a salir otra lógica, ¿sí? El B2B, el B business to business, etcétera, ¿sí? Entonces, los modelos de monetización es la base de la parte digital, y en Facebook ustedes van a escuchar esto. Incluso cuando hagamos segmentaciones, ya Facebook tiene una parametrización, tiene estas variables estipuladas, ¿sí? Si usted quiere hacer negocios, quiere hacer dinero, quiere hacer sobresalirse en el mercado, no puede llegar a ser un líder, no puede llegar a aumentar las ventas con los mismos conocimientos tradicionales de siempre, ¿sí? Entonces, esos conocimientos le van a limitar, ¿sí? Cuando a mí me dice, mire, quiero que trabaje en un modelo de estadística, quiero que me ayude a aumentar las ventas, entonces yo tengo que crear mis propios procesos, métodos, formas, estructuras de información. ¿Por qué? Porque, como les digo, dice Albert Einstein, no puedes tenerlo, o sea, no puedes estar haciendo lo mismo para tener diferentes resultados. Entonces, tenemos que cambiar. Si una pauta no funcionó, incluso ahora parece que me habló una compañera por acá que quería que le explicara un concepto más claro, ¿verdad?, de lo que estamos abordando, y le dije, si queremos cambiar, si la estrategia no funciona, tenemos que cortarla, ¿sí? 3 días, lleva 4 días, si no funciona, y Facebook en específico nos cobra por leads o por mensaje generado, o sea, por interacción nos cobra, ¿sí? Y hay veces, entonces, si no tenemos el método, el proceso, el procedimiento normado en nuestra empresa, organización, emprendimiento, pues igual Facebook les va a cobrar siempre lo que vale un lead o un prospecto, ¿sí? A veces puede valer $1, $3, $5, 15. Yo he tenido hasta campañas donde vale $20 por cada mensaje, ¿sí? Ya si usted no lo convierte en un cliente, ya no, o sea, no es problema de Facebook, ¿sí? Él le va a cobrar por interacción, por mensaje que ingrese a su pauta publicitaria, ¿sí? Bueno, por acá estamos ya en la cuarta sesión, ¿verdad? Ahora es lunes, martes, miércoles, jueves, ¿sí? Es la cuarta sesión, pero ¿qué vamos a aprender el día de ahora? ¿Sí? El día de ayer estuvimos hablando o abordando la estructura, ¿verdad? Es un camino que se les enseñó, ¿sí? Hay muchos más caminos, ¿sí? Yo conozco publicistas que tienen otras estrategias complementarias, pero si ustedes quieren ser líderes, líderes en el mercado, líderes en sus negocios, no hagan lo mismo, ¿sí? Creen sus propios procesos, sus propios métodos, ¿sí? Y ahora vamos a abordar un poco de eso, ¿sí? Bueno, estamos en lo que es en el tema selección de objetivos publicitarios y su relevancia, ¿sí? Entonces, cada empresa,
Cada negocio, cada persona tiene un objetivo, ¿sí? Con su negocio, ¿verdad? Relacionado. ¿Qué objetivos me refiero? Pueden ser objetivo ya sea de posicionamiento, pueden ser objetivo de comercialización o pueden ser objetivos de crear un negocio para dejar una huella en la sociedad, ¿sí? Son diferentes tipos de objetivos, ¿sí? Muchas personas no les interesa vender, les interesa que su marca sea popular porque a través de una marca sea popular, usted va a poder monetizar esas audiencias, la va a poder transformar en algo que le puede interesar a esa persona, ¿sí? Entonces, pero antes de enseñarle los objetivos, hay algo bien importante que muy pocos publicistas, asesores, le dan la importancia debida, ¿sí? Entonces, antes de tener un objetivo en un proyecto digital, en un proyecto de marketing, ya sea para pauta en Facebook ADS, entonces tenemos que tener las estrategias, ¿verdad? La estrategia, ¿de dónde viene esto? Esto viene del conocimiento de las fuerzas militares, ¿sí? Y marketing lo acopló, lo absorbió, lo adaptó de muchas formas. Entonces, mi estrategia, por ejemplo, el día de ahora fue estar luego en la clase, ¿sí? Esa fue mi estrategia. Pero una estrategia está conformada por diferentes tácticas, ¿sí? Una táctica es una acción puntual para alcanzar la estrategia. Y a la par de las estrategias están los objetivos, ¿sí? Entonces, pero las tácticas, como les digo, una táctica puede ser, por ejemplo, ahora antes de entrar a la sesión, yo dejé activado los sonidos en la plataforma, ¿sí? Mi táctica era despertar sus sentidos. Entonces, esa pequeña acción que hice juega como un diferencial para yo poder alcanzar ese objetivo, ¿sí? Entonces, recuerden que la estrategia es algo general, ¿sí? Y las de poquitas tácticas, de tácticas en tácticas, vamos a alcanzar objetivos puntuales, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, por ejemplo, yo digo, acá en el manual, vamos a leer el manual, dice, la planificación, vaya, reconocimiento de marca. Entonces, para que una marca me recuerde en mi memoria de corto plazo y mi memoria de largo plazo, yo tengo que hacer muchas tácticas simultáneamente. El día de ayer les hablaba de la estrategia de múltiples canales, estar en múltiples canales simultáneos en publicidad, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque ustedes van a ser especialistas, expertos, asesores, van a hacer sus propias campañas y nosotros tenemos que jugar con estrategia, tenemos que jugar con tácticas. Tenemos que jugar con objetivo, por ejemplo. Un objetivo, compañera Verónica, dígame un objetivo de su negocio, ¿sí? Lo vamos a poner de ejemplo para hacer la delimitación de variables. Objetivo serían hacer que las personas adquieran, más bien, que las personas puedan mostrarse en línea, ya sea con un emprendimiento o con un servicio específico, a Para través de un sitio vender, web, ajá, a través de sus productos, a través de los sitios web que nosotros o aplicaciones que nosotros ok. proporcionamos. Entonces, su objetivo es hacerles la vida más fácil a través de una página web que la compren con ustedes, correcto. Va. Entonces, si yo quiero vender sitios web, entonces mi objetivo va a ser distribuir en diferentes sectores, industrias, clúster de información, clúster de personas, de datos. Entonces, yo lo que haría es que si quiero vender páginas web, mi primer objetivo sería abordar
ya sea una asociación o una gremial empresarial, ¿sí? Ya sea asociándome, entonces ese es mi objetivo, ¿sí? Es lo que yo quiero alcanzar para alcanzar, digamos, diferentes objetivos. Entonces, mi estrategia es asociarme a la Cámara de Comercio, por ejemplo. Creo que en Santa Tecla no sé si hay alguna, pero esa es mi estrategia. Mi objetivo es ofrecer mi producto, o sea, ofrecer los servicios de diseño web a todos los asociados, ¿sí? Pero mis tácticas es hablarle por teléfono. Hola, ¿qué tal? Fíjate que nosotros te ofrecemos servicios de diseño de página web con un hosting que es bastante dinámico, ¿verdad? Con un dominio y te cuesta $200. También tenemos las aplicaciones o los plugins de WordPress o Joomla y te damos este servicio especializado. Entonces, mi táctica es un montón de acciones simultáneas corriendo, ¿sí? Hay algo que se llama el poder del apalancamiento, ¿sí? Entonces, si nosotros trabajamos en pauta publicitaria, recuerden eso, que nosotros vamos a apalancarnos por 10, por 15, por 30, por 50, los clientes, ¿sí? Pero para que eso se multiplique, tenemos que sistematizar los pasos, lo que les decía ayer. Yo no conozco a nadie, ¿verdad? Que no planifique, les digo yo, en marketing, y más en Facebook, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos esa estrategia de multicanales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos los canales de adquisición de clientes, ¿verdad? ¿Sí? El canal de adquisición de clientes. Entonces, este es un canal de donde vamos a extraer los clientes, ¿sí? Entonces, ese canal, pues, puede estar formado por X, Y, factores, elementos, como quieran llamarle. Tenemos en los canales de distribución. Esto, como les digo, ¿verdad? O sea, lo pueden hacer ustedes, sus propios canales de distribución, o contratar o subcontratar un canal de distribución. Alguien puede estar diciendo ahorita, ah, es que el profe, a ver de qué nos está hablando, ¿verdad? Eso ni se aplica en El Salvador. Un canal de distribución es que usted contrate a alguien que tenga una moto, ¿sí? Ya tiene su canal de distribución. Porque esa persona le va a distribuir la comida, el producto, a la puerta de la casa. Entonces, usted ya tiene un canal de distribución, ¿sí? Entonces, tenemos el canal de atención al cliente, ¿verdad? ¿Sí? Este es un canal. Entonces, el canal de atención al cliente, en términos prácticos, se refiere a esa persona, por ejemplo, yo puedo decir, voy a poner una pauta de $30 para vender pupusas en Ciudad Merliot, ¿sí? Entonces, yo pongo la pauta, pero recuerden algo, como yo les decía, Facebook le va a cobrar a lo más ingrese una persona que diga, mire, me manda a domicilio, mire, y tienes de frijol con queso, mire, necesito que me haga 30 para una excursión, 30 pupusas, necesito que me mande esta cantidad de XY pupusas. Entonces, Facebook le va a cobrar cada mensaje que entre a la bandeja de entrada de atención al cliente. Entonces, si usted no es astuto, no tiene la capacidad de transformar esos leads o esos prospectos a ventas, entonces es una inversión que, o sea, no se va a recuperar, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos tener esto bien claro, tenemos que ocupar las herramientas como el señor infinito algoritmo, GPT, que nos va a dar estructura, ¿sí? Si ustedes no entienden algo, por ejemplo, vamos a hacer un canal, ¿verdad? Acá. Miran mi pantalla, me dicen, por favor. Sí. Sí, se observa. Ok.
Permítame, estoy inventándome un prompt ahorita. Entonces, acá lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Puntualmente es que, por ejemplo, el manual me dice objetivo, ¿sí? Seleccionar un objetivo, ¿sí? Pero si ustedes no conocen la otra parte, no conocen todo el mapa, entonces, en análisis de datos, nosotros tenemos un punto, incluso lo estudié en la Universidad Galileo de Guatemala, porque me especialicé en estadística y en otros diplomados especializados, dice que si yo quiero solucionar un problema, tengo que conocer las variables de ese problema, ¿sí? Yo le llamo la casuística, ¿sí? Si usted no conoce las variables que interceden en ese problema, yo las variables o los elementos, los factores, los divido en tres, ¿sí? Como las hizo, ¿verdad? Internos, datos internos, externos y exoexternos, ¿sí? Algo que no puede controlar o lo exoexterno es el clima, ¿sí? Algo externo que no puede, que no puede controlar, o sea, el 100% es el mercado, y algo interno que sí puede controlar es la atención al cliente, ¿ok? Entonces, este prompt va con ese propósito de cómo nos damos ideas a nosotros mismos. Ahorita les estoy haciendo un prompt para saber un mapa posible, no una verdad absoluta, sino que un mapa para llegar a 10.000 clientes y para vender $2.000 durante un año. Yo sé que algunos de ustedes han de estar preguntando, no, es que el profe es muy exagerado, es que el profe dice cosas que no se pueden cumplir. Es que los límites solo están en nuestra mente, en nuestra imaginación, en nuestras creencias digitales limitadas. Entonces, si ustedes van a hacer marketing en Facebook, tienen que soñar, no tienen que soñar, ¿verdad? También tienen que poner los pies en la tierra, pero tienen que tener datos, ¿sí? Recuerden que esta herramienta es como si tuviera los mejores consultores del mundo, ¿sí? La herramienta en sí los puede llevar a la luna, pero si usted no sabe los comandos, las herramientas, los fundamentos de estadística, la herramienta pues le va a ser poco útil, ¿ok? Entonces, acá le estoy pidiendo, como le digo, una estrategia le estoy pidiendo para dominar o para entender, mejorar mi comprensión y no tener lagunas mentales. Una laguna mental es algo que usted no comprende porque se ha empachado de tanta información, que estudió un video de este influencer, que un video de aquí, un video de allá. Entonces, esto, la herramienta, nos ayuda a ordenar parametrizado, ordenar datos, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen ordenado esos datos en su mente, todo lo demás va a ser pan comido, ¿verdad? No, va a ser por añadidura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá dice, miren, dice que yo le estoy pidiendo, dice, actuar como ingeniero de mercado, definir cinco elementos para tener un canal de 100.000 clientes, ¿sí? Entonces, a veces me gusta que la herramienta, exagerar con herramienta o exagerar con el prompt, perdón. Exagerar porque entre más contexto le dé a esta herramienta, incluso ahorita hay una nueva moda, ¿verdad? Entrenar los GPTs, que en la parte de adquisición de clientes, los que están dominando el mercado no son los más inteligentes, no, no son los más astutos, son las personas que tienen mejores fundamentos, son las personas que tienen los mejores argumentos, la mejor información, y ustedes tienen que saber
¿Cómo va a estar el mercado en un futuro? ¿Sí? ¿Cómo va a evolucionar? Entonces, ahorita hay muchas tendencias y ya más o menos sabemos para dónde va la cosa, ¿sí? Entonces, acá me dice investigación del mercado, lo que yo les decía. Si yo quiero vender hamacas, quiero vender pupusas en Chalatenango, quiero poner un supermercado en Apopa. Entonces, yo tengo que analizar el mercado, ¿sí? Una persona me dijo una vez en un comedor, fíjese, Juan, que yo me di cuenta que las personas que pasan por acá, a la orilla de la calle, es un comedor, ¿verdad? En la Panamericana, fíjese que yo me di cuenta que las personas que van a comprar allá, al pueblito o al lugar, fíjese que llevan bolsas de aceite, llevan bolsas de frijoles, llevan esto. Entonces, yo lo que hice es intersectar esas necesidades. Lo que hice es identificar, ¿sí? Entonces, donde están las variables en movimiento, incluso esa es una teoría, ¿vea? Que yo estoy desarrollando y todavía la tengo por ahí. Entonces, donde se mueve el dinero, yo le llamo que las variables están en movimiento, ¿sí? Puede ser una calle principal, puede ser un centro educativo, una iglesia, donde se concentran esas variables, donde se concentra esa energía de comercio digital. Entonces, eso, dije yo, wow, increíble cómo me lo explicó. Entonces, la persona intuitivamente, hay dos formas de dominar el mercado. Fíjense, una forma es intuitivamente, es a través de observación, método científico, y otra es a través de información consciente, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer investigación de mercado. Desarrollo de productos, tenemos para desarrollar productos, ¿verdad? Porque acá dice que tenemos que tener relevancia, estrategia, métricas. Entonces, está la matriz en software. Esta es una matriz o una parametrización de cuatro productos. Entonces, algunas personas dicen, no, es que yo solo voy a vender pupusas, yo no puedo, yo no voy a vender chocolate, yo no voy a vender plátano, yo no voy a vender nada de nada, porque la gente esto es lo que quiere. Entonces, si ustedes se cierran de la mente, entonces el propósito de un negocio es hacer dinero y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, mejorar las condiciones, como también hay una responsabilidad social, ¿verdad? Al hacer emprendimiento. Entonces, ustedes tienen que ser conscientes que no se enamoren de su idea de negocio, ¿sí? Muchas personas que yo capacito en programas, ¿verdad? De emprendimiento privado, me doy cuenta que la gente está súper enamorada de su negocio, súper enamorada de su idea. No, no se enamoren de las ideas, ¿sí? Enamórense de los problemas, enamórense de las necesidades, enamórense de los deseos del mercado. El mercado nos puede dar una cachetada, les digo yo, las cachetadas del mercado. El mercado nos puede decir, la gente no quiere comer pupusas en la mañana. La gente lo que quiere es un licuado, ¿sí? De frutas verdes, ¿sí? Que llevan clorofila, ¿verdad? Y llevan calcio, magnesio, manganeso, zinc, hierro y todos esos minerales, ¿verdad? Entonces, si yo no comprendo el mercado, nada de esto, de todo lo que está en el manual, no van a poder encontrarle la esencia, ¿sí? Y como les digo, la idea es que ustedes se enamoren de el mercado, ¿sí? Y nosotros, los publicistas, tenemos que ser conscientes de eso, ¿sí? Vaya. No sé si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano. No, no hay preguntas. ¿Ok? Arturo, Claudia, Giovanni, Kelly, Tengo Jairo. una pregunta. Adelante, con mucho gusto. Quisiera que nos explique un poquito más el contenido de la matriz ANSUS, porque las imágenes aquí no podemos ver Ok, el contenido. entonces, excelente. Vaya, entonces, la matriz ENSOLVE consiste en tener
Ese es como un plano cartesiano, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos cuatro cuadrantes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, permítanme, esto no me ha cargado por acá. Voy a acá. Vamos a cargar esta imagen. Vale, ahí sí se la visualizan, ¿verdad? Correcto. Ok, entonces, la matriz EnSolve consiste en tener cuatro productos diferentes, ¿sí? Entonces, un producto tiene que ser como para atender al mercado tradicional, ¿sí? Y el otro tipo de producto para llegar a un mercado más, o sea, más un mercado de tendencia, por ejemplo, ¿sí? Yo digo, si quiero aplicar la matriz EnSolve, yo tengo que tener, por ejemplo, para mi producto actual, pueden ser las pupusas de frijol con queso, ¿sí? Y yo tengo que estar o vender o descubrir ese nicho, ese segmento, esa audiencia de las personas que comen pupusas, les gusta, por ejemplo, el chocolate, ¿sí? Entonces, yo tengo que crear otro producto que puede ser chocolate, puede ser avena, puede ser tamales, o sea, tengo que ver qué es lo que quiere el mercado, pero un producto que vaya a desarrollar un nuevo mercado, ¿sí? Entonces, incluso hay una hipótesis y también hay una teoría de los que desarrollan nuevos mercados, o sea, los que desarrollan un canal, ellos están creando segmentos diferentes. Entonces, ellos no es que dominen el mercado, pero ellos van creando necesidades, por ejemplo, van creando nuevos productos que se van posicionando en el mismo, ¿sí? Entonces, de ahí tenemos la parte, ¿verdad? Para desarrollar el mercado, ¿verdad? Estos son como el mercado tradicional. Entonces, acá ya entra la innovación, ¿sí? La innovación, incluso así como se los abordaba, incluso a los concursantes de San Salvador Emprende con la Alcaldía de San Salvador, hace 3 años, 4 años aproximadamente, les decía, para que nosotros conquistemos un mercado, o sea, estoy hablando del desarrollo del mercado y de diversificación, son cuatro tipos de productos, entonces la innovación se aplica a productos, a procesos, a experiencias y que esa innovación se pueda medir, ¿sí? Si alguien me dice, mire, con este envase de producto, yo mejoré y bajé los costos en 20%. Entonces, ¿esa es una innovación? Sí, porque se cambió la experiencia y el diseño, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo por acá. Vamos a ver el de Coca-Cola, ¿verdad? Para que me comprendan mejor. Entonces, acá, esto como les digo, muchas empresas no les gusta, ¿verdad? Como cambiar, ¿verdad? Permítanme. No les gustan cambiar la estrategia, ¿verdad? ¿Sí? Y como les menciono, ¿verdad? Ahorita lo que está revolucionando el mercado, nosotros tenemos que descubrir esos nichos, ¿sí? Entonces, incluso ahorita, hace poco, con esta herramienta la actualizaron a 2023, tiene más datos todavía, ¿verdad? ¿Sí? Permítanme, está cargando. Por acá está, ¿bien? Entonces, si ustedes miran, acá está la Coca-Cola, ¿verdad? La de Santa Claus. Ya va a estar de moda, ¿verdad? Entonces, miren acá. Este es un nuevo producto, ¿verdad? Yo no le estoy haciendo promoción para que tomen Coca-Cola, pero si ustedes visualizan, ¿verdad? Entonces, hay un cuadrante de lo que consume la gente ahorita, ¿sí? Y siempre vamos a tener como un público, una audiencia, un segmento bastante básico. Pero hay otro público que, por ejemplo, ahorita la gente no está consumiendo azúcar, una tendencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que eso afecta, ¿sí? Incluso en algunas escuelas habían prohibido las cosas azucaradas, ¿verdad? ¿Sí? Y acá, ¿verdad? Tenemos la Coca-Cola, ¿verdad? Cherry, y acá tenemos, ¿verdad? Este es como un pequeño pan, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto, como les digo, aplíquenle la herramienta para descubrir tendencias, ¿sí? Bueno, vamos por acá al segundo punto de lo más importante, las mediciones, ¿sí? Entonces, ya tenemos acá, ¿verdad? Algunas estrategias, algunas herramientas, algunos puntos importantes, pero la parte de las mediciones, ¿sí? Entonces, yo les digo a los estudiantes, de nada sirve medir si no estamos vendiendo, ¿sí?
Entonces, antes de medir algo, nosotros tenemos que vender, ¿sí? Entonces, recuerden eso. Siempre, si ustedes, ¿verdad? Si van a o contratan a un equipo, ya sea de personas de pauta, ADS, son personas de cualquier especialidad en venta. Entonces, recuerden que a veces lo que yo quiero, ¿sí? Lo que yo quiero alcanzar como publicista no puede estar alineado a lo que el empresario quiere, ¿sí? El empresario, ya sea si va a una junta directiva, si es un fundador, si es un CEO, un CTO, entonces él va a querer siempre, siempre su propósito va a ser vender, aumentar las ventas o bajar los costos, ¿sí? Entonces usted tiene que cantarle casi al oído esas variables, ¿sí? Entonces, tenemos la variable, ¿verdad? Tenemos los costos y gastos, ¿verdad? Estas son las variables que yo, pues, de costos y gastos, que yo me doy cuenta que esto es lo que quieren escuchar, ¿sí? ¿Cuánto nos va a costar la campaña, verdad? Costos y gastos, ¿sí? Y la variable de ganancias brutas o ganancias netas, ¿verdad? Una es libre de impuestos y la otra es con impuestos, ¿sí? Estas son las variables más importantes, ¿sí? Ganancias netas, permítame. Ganancias brutas. Entonces, cuando usted, ¿verdad? Vaya a una reunión, ¿verdad? Permítame. Cuando vaya a una reunión de estrategia, de pauta, de vender, entonces, lo primero que le va a decir el empresario, si se reúne con una junta directiva, un director, un gerente, le va a decir, vaya, mira, te vamos a contratar, la meta que tenemos es vender $1,000, $800, $30,000, $50,000. Y no le estoy hablando de suposiciones, no. Así, o sea, le van a decir claro y pelado, vaya, queremos vender esto. Y queremos tener una ganancia proyectada de tanto, ¿sí? Recuerden que cuando hacemos marketing, es todo lo hacemos como en un escenario controlado, ¿ok? Entonces, muchas de las empresas, negocios, proyectos, les van a pedir a ustedes una cotización, ¿sí? Para saber qué es lo que van a hacer, ¿sí? Les van a pedir el calendario, ¿verdad? Pero no les digo que no les manden nada hasta que no les den adelante, ¿sí? Les pueden mandar un general condensado, ¿sí? Pero las personas con las que yo he trabajado, y yo soy de esta filosofía también, ¿verdad? No es o sea, que crea, sino que, o sea, lo vamos a abordar quizás hasta en una clase, la fórmula esta de costos y gastos y ganancias. Entonces, si usted no tiene claro el objetivo, recuerde que el empresario, él quiere vender, 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 aumentar la ganancia, bajar la curva de costos. Entonces, usted tiene que saber que cuando le va a presentar todas las métricas, incluso vamos a ver métricas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es hablarle el idioma del empresario o de la junta directiva, del gerente. Entonces, él le va a preguntar, va, ¿cuántos nos fue en costos y gastos en porcentaje? ¿Sí? Entonces, voy a tratar de hacer, no sé cómo me va a salir aquí una fórmula matemática, pero la voy a hacer porque quiero ver si. Vale. Sí. Vamos a suponer, ¿verdad? Actuar, vamos a poner actuar como un estadístico de 30 años de experiencia. Y estamos en métrica, ¿verdad? ¿Sí? Porque vamos a hacer una métrica ahorita de 30 años de experiencia. Si tengo un total de ventas, ¿verdad? Tengo un total de ventas de $1,850. Mis costos y gastos fueron $500. Fueron $500. ¿Cuál es el porcentaje de costos y gastos? ¿Cuál es la ganancia bruta y cuál es la ganancia neta en esta operación matemática, ¿sí?
Y acá vamos a ver si nos da el cálculo, ¿sí? Recuerden que queremos transformar. Acá nos da la fórmula 1000. Entonces, visualiz. Entonces, esto es lo bonito, ¿verdad? Y como les digo, yo no me creo lo que dice la herramienta del todo, ¿verdad? Voy a hacer, permítanme, mira una calculadora ahorita en mi pantalla, ¿no? ¿Se visualiza? No, No. Ok. no se Vale, visualiza. entonces, voy a enseñarles a la antigua, ¿verdad? Al picapollo, como decimos, calculadora, ¿verdad? Porque estamos hablando de métricas y ustedes se van a empachar. O sea, del concepto métricas, 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 análisis, o sea, casi marketing en Facebook y generar contenidos, o sea, solo métricas van a estar mencionando, ¿sí? Entonces, dice que la venta, vamos a ver, fue de $1,850, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, 1,850, ¿verdad? Lo voy a hacer al picapollo, ¿verdad? Como decimos, vea, 1,850, permítanme, 1,850 entre 100. Me da 18,5, ¿sí? Entonces, para saber si esta fórmula está bien, entonces yo voy a sacar o voy a transformar $500 a porcentaje, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, me voy por acá, ¿verdad? Y yo hago la operación 500, permítame, uy, 500 entre 18,5 y me va a dar el porcentaje que representa $500, ¿verdad? ¿Sí? De la muestra o el total que eran 1,850. Le doy OK y me dice que me da 27,03%, ¿sí? Nos vamos a la herramienta. Miren, no se equivocó. O sea, está súper original, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a una reunión de junta directiva con un empresario, con una junta, un proyecto público, un proyecto privado, yo voy a empezar, ¿verdad? ¿Sí? Es la música que quieren escuchar los empresarios, la gente del pisto, miren, la gente del pisto, estas fórmulas las manejan, ¿sí? Incluso yo tuve la oportunidad y la dicha de estar en Bogotá, tenía un montón de empresarios, ¿verdad? Tenía una rueda de empresarios y yo estaba exponiendo unas fórmulas matemáticas similares a esta, ¿verdad? Pero diferentes, ¿verdad? ¿Sí? Las estaba exponiendo y les estaba diciendo, miren, el porcentual, las variables, la casuística, vamos a hacer una proyección, una herramienta predictiva de costos y gastos. Y esto les digo, o sea, este es el ABC de cómo van a negociar ustedes también, ¿sí? Incluso una campaña la pueden negociar con porcentajes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes miran, vea, la herramienta está potente, ¿sí? Ya les digo, está potente, ¿sí? Entonces, lo que me hizo acá es una simulación, ¿sí? Yo el proceso me lo sé al picapollo, ¿verdad? ¿Sí? Se lo puedo volver a explicar, ¿sí? A picapollo, ¿verdad? Como decimos a buen salvadoreño, es el siguiente, ¿sí? 1,850 es la muestra, ¿sí? O es el total, ¿sí? Entonces yo tengo que convertir esos 1,850 a porcentaje. Entonces, para convertirlo, lo voy a dividir entre 100. ¿Por qué 100 y no 200? Porque 100 es la base matemática del porcentual, ¿ok? Entonces, yo divido 1,850, le estoy haciendo el repris, ¿verdad? Para que ustedes lo vuelvan a comprender después de la clase y miren el video. 1,850 entre 100, ¿sí? Siempre lo vamos a dividir entre 100, ¿sí? Y me da 18,5, ¿sí? Entonces, paso 1, dividir el total de la venta que queremos convertir a 100, siempre, siempre. ¿Sí? El paso 2 es que la cantidad que deseamos transformar a porcentaje la vamos a dividir entre el paso 1, ¿sí? Entonces, a $500, ¿verdad? Que son los costos y gastos, que eso lo queremos transformar a porcentaje. Entonces, lo vamos a dividir entre el resultado del paso 1, entre 18,5. Y me da 27,03%, ¿sí? Entonces, en una reunión de junta directiva, esta métrica, como le digo, es mi favorita, las que me gusta. A veces me hacen perder el tiempo, les digo, escuchando otras métricas que son vanity metrics o métricas vanidosas. No, o sea, ya después, si esto está bien, todo lo demás, solo que lo archiven, les digo yo, archívenlo, ¿sí? Sí es importante esto, pero lo otro es un poco menos, ¿sí? Pero acá es el punto, ¿sí? Cuando voy a una reunión, yo digo, bueno,
Estimados y respetables miembros de la Junta Directiva, bueno, en esta oportunidad pues tengo el placer, el honor de compartir los resultados de la campaña publicitaria donde generamos $1,850 en ventas totales, ¿sí? Y tuvimos $500 en costos y gastos, ¿sí? Bueno, en términos de porcentaje, esto quiere decir que por cada dólar que nosotros invertimos en publicidad, nuestros costos y gastos fueron 27 centavos, ¿sí? 27.03 centavos, ¿sí? Por cada $100 fueron $27, por cada $1,000, 270, y por cada 1.000.000, 270 mil, por ejemplo. Un ejemplo, 270 mil. Sí, entonces, ya con esto, el empresario dice, ok, interesante. Y también acá está lo que más quieren escuchar, ¿sí? Entonces, las ganancias brutas fueron, ¿verdad? Antes de impuestos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, no va descontando los impuestos, sino que antes de impuestos fueron del 72.97%, ¿sí? Al hacer esa interrelación, esa correlación de esas dos variables, quiere decir que la campaña fue exitosa porque por cada dólar que invertimos nos generó 72 centavos, por cada $100, $72 y por cada 1.000, $720 entonces, y nuestros costos y gastos fueron $270, entonces fue algo exitoso, ¿sí? Dígame, compañero, ¿en qué le puedo servir en la explicación de las métricas? Bueno, profe, en realidad entonces nosotros cada vez que podemos hacer una métrica de un producto X, ¿verdad? Siempre para descubrir o para saber cuál es el porcentaje de ganancia que hemos tenido, es esta fórmula que tendríamos que aplicar. Sí, dos O, métodos le enseñé, compañero, ¿sí? ajá. Dos, el picapollo y le enseñé el prompts, o sea, les comprobé el picapollo con esta herramienta, No, con ¿sí? la correcto, o sea, pero digamos el hecho de multiplicar, es decir, los costos y gastos, ¿verdad? Que tuvimos que fueron $500 y las ganancias netas o las ventas netas que fueron 1850, ¿verdad? Son Y en esto, ventas ajá, totales. Cuando en hablamos de venta general. neta, o sea, es descontando, o sea, otras cosas Ajá. por ahí. Ahora bien, digamos en una proyección, pero eso, digamos, es lo que se puede, ¿cómo le podría decir? Esta es una planificación, compañero, ¿sí? Primer punto, planificación, ¿sí? Entonces, cuando se recuerdan que les dije en una clase, esta es una hipótesis de comercialización, ¿sí? Ya cuando en la práctica nuestros indicadores pueden bajar poquito, o entonces esta hipótesis se va a comprobar, compañero, ¿sí? Este es como lo financiero, no sé si usted es contador, no. No, no, no. Ok, pero para un contador esta es una proyección financiera, es una proyección a futuro, pero lo que nos va a resultar en la realidad tiene que parecerse a esta planificación, ¿correcto? Es que precisamente eso es lo que quiero entender. Por ejemplo, en este caso nosotros hemos descrito un caso hipotético donde nosotros invertimos $500 para No, generar no, un no. producto o una campaña. Invertir, va, así mismo. Ajá. Vaya, hay dos formas de entenderlo. Primero, o sea, lo suspendí yo, ¿verdad? O le interrumpí para más o menos ordenar la idea. Entonces, yo puedo decir, yo le puedo decir, la meta, José Pablo, es que usted venda $1,850. Eso le dice su jefe, ¿sí? Quiero que vendas pupusas, chancletas, frijoles, $1,850. Yo no sé cómo vas a vender, ¿sí? Y los costos y gastos, eso sí los puede proyectar, compañero, porque es o sea, una planificación, ¿sí? Entonces, el jefe le da esas dos variables, ventas totales o proyecciones, y le da los costos y gastos que usted no se tiene que pasar de ahí. Incluso en proyectos de cooperación hay variables que usted no se tiene que pasar de ese porcentaje, ¿correcto? Va, ahora sí, continúe. Vale, entonces, cuando yo escojo un producto, por ejemplo, voy a vender aritos, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Y de estos aritos, yo tengo en promedio que compro la docena y me cuestan $2, ¿verdad? Sí, ese sería su Ahora, costo de gasto. exacto, para yo hacer la proyección, digamos, para establecer un parámetro de venta, ¿qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta? Porque yo sé que en algunos casos algunas personas dicen, bueno, yo le voy a agregar el 20% adicional al costo o el 50%
adicional, ¿verdad? Del costo para Correcto. poder hacer una métrica. Entonces, pero no sé si hay una regla específica, digamos, en un producto o en todos los productos que yo compro algo, si me costó tanto, yo le sumo el 20 o el 70% para poder obtener ganancias. De ahí voy a sacar, obviamente, los gastos operativos, transporte, local, Ok, etcétera. va. Ahí, primer punto, ¿sí? Nosotros, en nuestro país específicamente, no en otros países, estamos en una economía de libre mercado, ¿sí? Entonces, la economía de libre mercado es que usted dice, estos aritos valen $5, estos aritos valen 4, ¿sí? Entonces, usted puede asignar una ponderación a ese precio, compañero, ¿sí? La economía de libre mercado lo permite, ¿sí? Pero hay otro punto importante, ¿sí? Y esto se lo explico porque hay veces dice, profe, ¿y por qué usted, o sea, nos habla tan directo? O sea, es que no me gusta como hacer ilusiones, ¿verdad? Les digo, la economía digital, el comercio digital, los precios de los productos se rigen por la ley de oferta y demanda de Adam Smith. ¿Qué nos dice la ley de oferta y demanda de Adam Smith? Dice que si hay mucho de un producto, si hay mucha gente que hace pupusas en ciudad, por ejemplo, en Ciudad Credice, Soyapango, entonces las pupusas van a bajar de precio, porque si a las personas las da a $1, entonces otra persona las puede dar a unos 50, por ejemplo, pero la gente le va a reclamar, mire, ¿y por qué usted tiene las pupusas tan caras? ¿Por qué? ¿Sí? No es que sí, o sea, entonces usted tiene que, si hay mucho de un producto, si el producto es bien común lo que vende, baja el precio casi. Usted tiene que mantenerse al punto de equilibrio de mercado, así como dice la ley de oferta y demanda, se la recomiendo que la estudie, ¿sí? Pero, ahí va otro pero, mire, si su producto es especializado, si su producto es bastante escaso, ese producto se rige por la ley de oferta y demanda de Adam Smith y usted puede poner el precio que sea, compañero, ¿sí? Y la gente se lo va a pagar porque esos productos son bien, bien escasos, ¿sí? Un ejemplo práctico. Ahorita, por ejemplo, los tomates están dando 5 por un dólar, ¿verdad? O 4, ¿verdad? Y bien escasito, ¿verdad? Entonces, eso es porque está escaso, ¿sí? Los canales de distribución que alimentan de diferentes países, México, Guatemala, Honduras y otros países, entonces, no están dando abasto. Entonces, la gente sube precio porque la gasolina, no, la gasolina ahorita bajó, pero por ejemplo, el transporte está escaso, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que ir jugando, compañero, en esa línea. Recuerda ese punto. Economía libre mercado, o sea, no estamos limitados, ¿verdad? Usted puede poner un producto, va al mercado, ¿verdad? Al central y dice, vaya, este costal de papa vale $100, pero la gente le va a reclamar, le va a decir, mire, ¿y por qué usted lo está dando caro? Si o sea, si en la tiendona el precio es este, entonces, a veces la misma gente, el público, le va a hacer bajar los precios si su producto es bien común, pero si su producto es escaso, especializado, y solo hay 5 o hay 10 en San Salvador, en Santa Tecla, su producto lo puede dar al precio que quiera, compañero. Y esa ley que, o esa moción que me decía que le voy a subir un 20%, un 30%, yo no la recomiendo. Así, sinceramente, no recomiendo eso, ¿sí? Porque, como les digo, usted no puede tomar decisiones si no sabe cómo se mueve el mercado. El mercado le llamo como es, como un océano. Mucha gente juega en el nivel, en la superficie, pero hay un nivel intermedio y un nivel profundo. Entonces, ese nivel intermedio es que se juega con conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, les comento, va, por ejemplo, los churritos, vea, en las tiendas dejan una ganancia de 25%, 20%. Pero ahí está el detalle, ¿verdad? La gente que vende churro ocupa el canal de distribución de los cipotes de la escuela para vender otros productos y ahí aplican la matriz ENSO. Tienen gaseosas, tienen fresco, tienen comida, entonces son astutos, ¿sí? Entonces ahí es la estrategia multicanal que les decía. Entonces, quiero saber si me comprendió, compañero, o le generó más preguntas, ¿verdad? ¿Sí?
No, logro entender, o sea, sí entiendo la parte de la oferta y la demanda. Logro entender que muchas veces va a depender de como lo dijo, factores Correcto. externos que van a determinar prácticamente digamos, el precio. Entonces, de alguna manera, la determinación del precio siempre va a depender de mi criterio en Correcto. base a lo que yo vea en mi entorno. O sea, de hecho, sí Correcto. entiende esa parte, porque, por Sí. ejemplo, ahorita ya he tenido un problema con mi vehículo. Le llaman un módulo TCM en el país, es súper escaso, ¿verdad? Y he Correcto. estado cotizándolo, aquí vale $400, Guatemala vale 465, la reparación allá es más barata que aquí, pero el problema es que ahí hay más demanda, digamos, hay más oferta en cuanto al producto, aunque está un poco Correcto. más caro, pero sin tocarlo. Y obviamente me imagino que eso no es el precio total, porque he visto que dentro de los proveedores regularmente siempre se maneja el precio del mercado. O sea, ellos establecen un precio, usted mencionaba, yo busco las pupusas de, digamos, Ciudad Merliot, andan en un precio de 80, 90, $1, 1,25, ¿verdad? Si me Sí. voy para los planes de Rendedora, andan por el mismo precio. Ahora me voy por la parte de la Masferrer, las pupuserías grandes andan por esos precios. Las únicas que de pronto pueden estar son pupuserías pequeñas, digamos, por las Acamil, que cuestan 60 centavos de dólar. Rara vez encuentro una, o el promedio de las pequeñas en lugares más populosos andan por 70, y las especialidades ya andan el mismo precio de las otras. Sí, en Antigua están un poquito más caras, están como a 1,50 o $2. Depende Sí, del correcto. mercado, okay. Ok, entonces, en conclusión, para todos los compañeros, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahorita es un análisis de métricas, ¿sí? Comenzamos hablando, ¿verdad? De las métricas de costos y gastos, los porcentuales, los porcentajes. Entonces, yo recomiendo, pues, que puedan hacerse un curso de estadística para aprender los porcentajes, pero acá incluso ya les di, o sea, la herramienta está potente, ¿sí? Ahora ya me hace el análisis estadístico, imagínense. Ahorita solo con una pregunta me hizo un análisis estadístico y las bases de estadística las necesitan, sí, pero solo para comprobar, ¿verdad? Que esto sea cierto, ¿ok? Entonces, ¿qué hemos visto en esta sesión, verdad? Hemos visto las métricas, como digo, ustedes se van a empachar escuchando mediciones cualitativas, cuantitativas, correlaciones de variables, interrelaciones de variables. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un amigo que tiene un molino, ¿verdad? Fuera de la capital me decía, mira, me decía, yo descubrí algo, o sea, la variable del clima frío aumenta el hambre. Entonces, esa es una interrelación de dos variables internas, ¿sí? El clima y la comida, ¿sí? Entonces, me decía, sí, me dijo, la gente come más, me dijo, no es porque esté en la casa, sino que hay algo biológico que, o sea, nos altera el sentido del hambre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, otra cosa que hemos visto, les enseñé una estrategia, ¿sí? Una estrategia para redactar un prompt para sacar sus costos y gastos, ¿sí? ¿Qué más hemos visto? Hemos visto la parte de la, permítanme, la parte del objetivo, ¿sí? Les expliqué la táctica, la estrategia. La parte también de la planificación, ¿verdad? Que va de la mano, ¿verdad? Las audiencias, ¿verdad? Esto, como les digo, ¿verdad? Hacemos las segmentaciones, esto lo vamos a profundizar un poquito más, ¿verdad? En las siguientes clases. Y bueno, compañera, permítame. Compañera Liliana, dígame qué aprendizaje se lleva ahora, ¿verdad? Tal vez nos emocionamos mucho, ¿verdad? Rápido pasó la clase, pero esa es la intención, ¿verdad? Darles argumentos, experiencias y buenas prácticas para que ustedes repliquen esto y sean artífices y arquitectos de su propio destino, el marketing digital y las herramientas de Facebook. Sí, la verdad sentí que se pasó bien rápido la clase, pero estuvo interesante. No soy mucho de números, pero la verdad es que yo ya había usado esa herramienta, pero no al nivel que usted la está utilizando. Y créame que ahorita me ha sorprendido de verdad la capacidad que tiene la herramienta, como usted dice. O sea, y de verdad me parece interesante porque yo la estaba utilizando tal cual usted dice. O sea, uno no sabe, solo pregunta cosas o hace X, Y cosas en eso. Pero cuando uno pone las palabras concretas o los conceptos que tienen que ser, cabal, como lo redacta usted, ya básicamente hace milagros esa herramienta. Entonces, o sea, eso es lo que más me tiene impactada porque básicamente
Como usted dijo, no necesitamos quizás aprender tal cual todo esto de los números que se den, pero al saber qué es lo que nosotros vamos a poner en la herramienta, ya nos va a dar todo el resultado. Entonces, Correcto. eso de verdad me sigue fascinando. Sí me gustaba ya la herramienta, pero ahora en este nivel me fascina más esa herramienta. Sí, y como les digo, o sea, el punto es que si ustedes miran que cómo manejo la herramienta, es porque los fundamentos los tengo súper claros en mi mente. O sea, tengo como bloques de información ordenada, entonces eso hace que pueda jugar con muchos contextos, ¿verdad? Entonces yo ahorita lo que hice, les Exacto. hice el picapollo, ¿verdad? El picapollo es como mi proceso normal, ¿verdad? Y les hice la herramienta que me lo interpretara, si era verdad. Y les digo, o sea, fue extraordinario. Compañera Verónica, ¿qué aprendizaje se lleva? Adelante. El conocimiento nuevo que adquirí ahora fue acerca de la matriz ANSOS, que tiene que ver en la relación de los productos con los mercados. Y me pareció muy interesante llevar a como a la realidad ese análisis para el emprendimiento en el que estoy. Ok, excelente. Compañera Kelly, Natalie Medrano, ¿qué aprendizaje se Sí, lleva para aplicarlo, verdad? Por 10, por 15, por 20. Adelante. sí, vaya. Fíjense que en este caso estuve tomando las anotaciones de los puntos así como claves que usted estaba dando. Y me llamaba la atención también el hecho de, solo quiero que me corrijan algo. Dijo usted que es casuística, eso tiene que ver con el dato externo interno y el exoexterno, Es como para tenerlo claro. Es la raíz. la Ok, raíz de las eso me cosas. llamó, Sí, la la casuística. atención y también los canales que usted estaba comentando, porque uno lo ve así como bien generalizado, ¿verdad? Pero cuando ya comienza alguien que es experto en esta rama, en el caso como es usted, a explicar detalle por detalle, pues se resulta de una manera más interesante, al igual que el ChatGPT, que es justamente lo que decía la compañera, ¿verdad? Que es Sí. una herramienta bien importante, pero justamente como usted nos ha dicho en reiteradas ocasiones, que hay que tener la base también para que no nos dé, o sea, porque también tiene un margen de error, ¿verdad? Sí, Entonces, correcto. saber exponer todo esto, ¿verdad? Aparte de eso, lo importante que es la planificación, organización y los objetivos bien definidos, que sin eso no tenemos nada, definitivamente. Y esos son como puntos bien específicos, ¿verdad? Ok, Entre otras excelente. cosas, profe. Sí, espero que igual lo practiquen, ¿sí? Recuerden que las clases Sí. quedan grabadas y ustedes pueden practicar estos prompts, pueden preguntarle, ¿verdad? Nuevamente, pueden replicar esto y esa es la intención, que ustedes salgan con un conocimiento que les digo, ¿verdad? Les va a dar buenos resultados. Compañero José Pablo Contreras, ¿qué aprendizaje fue el más importante que usted dijo, wow, o qué es lo que le sorprendió, ¿verdad? De toda la clase, ¿verdad? Quizás de las cosas que me interesa mucho es el último punto que estuvimos tratando acerca de los porcentajes, ¿verdad? De Correcto. establecer precios y medir las métricas de ganancias que podemos tener a través de un producto. Y estaba pensando justamente en eso, que prácticamente uno a veces realiza el estudio de mercado sin darse cuenta, ¿verdad? Porque yo estaba realizando estudio de mercado, porque siempre reviso precios de algunas cosas, porque también de vez en cuando compro y vendo carros y cuando se me arruina algo, ando buscando los repuestos Sí, y sí. prácticamente todos manejan un estándar. Entonces, al igual que las pupusas, como lo poníamos, cada quien Ajá. establece, valen 90. Ah, bueno, vamos a ver cuánto. Lo único que tal vez la pregunta que me resulta de pronto es la idea de poder encontrar un producto y comprarlo a un buen precio para tener un buen margen de ganancia, ¿verdad? Que eso quizás Correcto. como buscar la estrategia. Eso quizás lo más interesante, o por lo menos de lo que a mí me llamó mucho la atención, o en lo que me enfoqué, porque es algo que me interesa también comprender, el Ok. establecer un precio y las ganancias. Ok, les doy un secreto. O sea, lo que más produce ganancias son los servicios. Los productos tienen un límite teórico, ¿sí? Pero, como les digo, si haces un restaurante, haces un macro, o sea, puede ganar mucho con el producto, pero los servicios, la correlación de variables puede ser 70%, 80% ganancia. Incluso conozco empresas que llegan hasta 90%. 95% de ganancias netas, o sea, ganancias netas, ganancias brutas, ¿sí? Los De hecho, servicios.
De hecho, el día de ayer, antes de iniciar la clase, estuve revisando el ChatGPT, ¿verdad? Pero a mí me surgió un problema porque yo estaba haciendo los prompts y no sé qué le pasaba, es que no me dejaba las respuestas. Me daba como palabras bien cortas, ¿verdad? Bien escuetas, y le volví a dar reiniciar o volverme a dar otra respuesta, hasta que yo como cuarto intento que le di de que me diera una respuesta porque no me convencía, me generó una respuesta que ya me dejó un poco más claro. Y de hecho estaba tratando de ver, quise generar una pregunta que era establecer un mercado o un proyecto que pueda generar ventas, digamos, que pueda dejar la mejor rentabilidad. O sea, tratando de que él me diga qué mercados puedo ofrecer o qué servicios ofrecer o qué productos están en tendencia, que eso es lo que trataba de identificar, porque imagino que en esta parte del mercadeo uno tiene que establecer qué producto, aunque yo he llegado a una conclusión y he dicho que cualquier producto siempre se puede vender, porque siempre hay una persona que busca lo que uno está ofreciendo, ¿verdad? Sí, es que el comercio ahí está, compañero. Pero sí, en la próxima clase, igual vamos a amplificar un poco, quizás con algunos nichos de mercado. Quizás les voy a enseñar un poquito de inteligencia de mercados para que más o menos se ubiquen ahí. Pero con mucho gusto, ¿verdad? Oiga, compañero Gracias. Arturo Torrellas, ¿en qué le puedo servir? Dígame. Sí, solo quería hacer un comentario sobre eso de los porcentajes que acabamos de ver. Sí. Y me ha gustado mucho porque en realidad uno puede hacer como una proyección de lo que puede pasar, no es a lo ciego, lo voy a hacer a ver qué pasa. O sea, uno puede planificar y ver si un negocio a uno le conviene o no le conviene. Así hacen los empresarios, Porque esas los números simulaciones no hacen. mienten, porque imagínense, le pone los datos que sus gastos son demasiado altos y sus ventas son bien bajas, ahí se lo va a decir. Y lo otro que dijo, que tampoco es de enamorarse del producto de uno. Sí. Eso ahí sí, yo creo que es bien inteligente enamorarse mejor de lo que el mercado le pide a uno. Sí, desapego. Desapego a Desapego, tus porque ideas, uno ¿no? dice, ah, no, mi negocio, que lo he hecho por años, es negocio familiar, pero le digo, tener un negocio en el que lucha, lucha y se desgasta y no hay ganancias, no es negocio. Sí, o sea, ese es. Entonces, hacer unas proyecciones así como las que acabamos de hacer me parecen fenomenales. O sea, poder predecir lo que puede pasar con lo que uno tiene. Incluso, imagínense que esto que les acabo de enseñar es solo la punta del iceberg. Lo que viene ahorita es más avanzado. Entonces, los prompts, usted va a entrenar, por ejemplo, un vendedor para que venda en San Salvador, por ejemplo, y va a inyectarle la información. Eso está súper, así le digo, está súper increíble. Ya Sí, lanzaron está esa. súper bien. Está súper increíble. Ahorita estamos, es herramienta global, pero en herramientas locales, ¿verdad? Las van a lanzar hace poco. Son los GPTs, son como robots automatizados de estadística. Son súper increíbles. Ajá, Pablo, díganos. Quizás una pregunta, una última pregunta o intervención. De hecho, hay un producto que a mí me llamó mucha la atención. De hecho, en México y parte de Colombia se ha estado desarrollando mucho lo que es la resina epóxica, ¿verdad? Que está en tendencia en cuanto a, digamos, a la modificación o arquitectura, tanto en muebles, artesanías, remodelaciones de vivienda, etcétera. Pero actualmente es un producto bastante caro en el país, sin embargo, ya está entrando. Y hay algo que me llama la atención, porque muchas veces uno quizás no tiene la capacidad, porque yo quise incursionar en esta parte, pero el costo del producto es bastante alto. Pero ahorita ya hay empresas, por ejemplo, como principalmente Colombia y Estados Unidos, que han ingresado al país con este producto. Entonces mi pregunta es, ¿cómo de pronto, o tal vez nos da una estrategia de en algún momento, cómo uno puede establecer quizás un mercado o una venta, aunque no tengamos la necesidad como de invertir, sino como convertirnos en distribuidores o ver el mercado, ¿verdad? ¿Cómo puede funcionar una estrategia de ese punto cuando uno no tiene la capacidad de inversión necesaria en un principio? Porque yo estuve pensando que eso iba a ser un boom hace meses atrás y justamente hoy está ocurriendo eso en el país. Ok, entonces primero quizás vea, la sugerencia es que si no hay suficiente, digamos, demanda, ¿verdad?
que consuma eso, ¿verdad? Entonces, yo lo que primero espero que el mercado se estabilice, ¿sí? Esto es como, por ejemplo, las monedas digitales, ¿verdad? Muchos dicen, no, es que eso no sirve, que no funciona. O sea, tiene su razón de ser y su base matemática e ingeniería, pero ustedes esperen, o sea, esperen que se desarrolle el mercado, ¿sí? Tal vez las variables no están todavía como más o menos estables en el mercado, entonces tienen que esperar que se estabilice, ¿sí? Segundo punto, si ustedes no, o sea, no tienen como producto físico, hay algo que se llama dropshipping, algo así se llama, ¿sí? Incluso es que usted compra, o sea, por ejemplo, es economía planificada bajo demanda, algo así se llama el concepto. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, usted dice, mira, yo voy a vender resina, por ejemplo, entonces usted va a comprar solo el que le encargaron, ¿sí? Entonces no va a comprar y lo va a tener en stock, incluso las estrategias de Six Sigma y Lean Manufacturing, los que crearon los sistemas industriales en Japón y todo eso, entonces ellos hacen eso, ¿sí? Dicen, por ejemplo, me encargaste 5 sillas, entonces yo voy a fabricar 5 sillas y yo voy a pedirte el 50% para fabricar y el producto va seguro, ¿sí? Entonces esa, así es, podría ser una estrategia para que usted entre a un mercado. Otra estrategia es que si usted todavía no tiene todo el poder adquisitivo, ¿verdad? Asóciese con alguien que sí lo tenga, ¿sí? Que tenga el canal de distribución, entonces tiene que asociarse a través de un convenio de cooperación técnica, a través de una alianza estratégica, una carta de entendimiento o a través de otra alianza comercial, ¿verdad? Para establecer esa formalidad, ¿sí? Entonces puede llegar a ese mercado o puede entrarle, ¿verdad? Pero siempre y cuando tome las decisiones basadas en datos, ¿sí? Los datos nos dicen a uno, por ejemplo, este negocio todavía no está validado en el mercado. Por ejemplo, este otro negocio sí hay mercado. Si no hay mercado, recuerden eso, ¿verdad? Yo les recomiendo, ¿verdad?, que ocupen el TAN, el SAN y el SON para determinar si hay mercado para eso. Si usted me dice, mire, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué he visto yo ahorita? Por ejemplo, en otros países, algo parecido. Solo voy a dar como la idea. Un domo geodésico es una casa de montaña. Es una casa bastante que con la parte de las, con la parte de transformación digital, es una casa que la arma. Y esas casas valen como 500, $600 en Argentina, en Colombia valen como 400. Entonces, ese es un producto top, porque es un producto de lujo. Entonces, si usted me dice, Juan, ¿cree que hay mercado para este producto de lujo? Son como unas casas que se arman, son como tipo las casitas de los pingüinos, ¿verdad? De la Antártida. Pero ese producto está, o sea, yo ya vi en redes sociales que hay una gran demanda de parte de la gente que es curiosa, que la gente que recuerde que si el producto, o sea, es súper curioso, entonces ese producto jala, ¿verdad? La gente automáticamente y por recomendación, recomendación se va replicando. Entonces, ahorita la moda es que todos quieren una casita geodésica, ¿sí? Un domo geodésico, ¿sí? Una casita con esa arquitectura. Incluso en México hay alguien que se llama Arquitectos Andrómeda que ofrecen esos servicios. Entonces, esos productos de lujo, yo le digo, el TAN y el SAN y el SON de la gente que le gusta clase media alta, que le gusta ese producto. Entonces, yo me tiro a ese negocio porque ya sé que hay un mercado que ampara mi inversión, mis datos y eso, ¿sí, compañero? Ok. Sí, gracias. Ok, excelente. Entonces, bueno, nos pasamos unos minutos, pero o sea, las explicaciones son necesarias para que ustedes tengan Interesante. claro, ¿verdad? Sí, bueno, entonces con eso finalizamos. Igual agradecerles su comprensión, su entendimiento y mañana pues comenzamos igual a la misma hora, ¿verdad? Siempre se les recomienda estar puntual. Y la última recomendación es que igual resuelvan en la plataforma, ¿verdad? En la medida de lo posible, resuelvan la evaluación, ¿sí? Ya que igual los compañeros, ¿verdad? Que están ahí, ¿verdad? Dándole seguimiento, pues van a sacar notas, ¿verdad? Semanales y para que igual podamos caminar ahí, ¿verdad? Con los avances significativos, ¿sí? Así que, dígame, compañera querida. Así rapidito, para no quitarles más tiempo, y gracias por el extra que nos está dando. Sí. No sé si yo entendí mal, ¿clases tenemos de lunes a jueves o también los viernes? Eso es uno. Lunes a jueves son. Y de lunes a jueves, entonces no hay clase mañana. Y No hay clase. dos,
Los laboratorios que tenemos de toda esta semana los tenemos que presentar diariamente o, por ejemplo, los podríamos hacer todos mañana. Los pueden hacer todo lo que puedan avanzar, ¿sí? Si ya Ah, terminan los perfecto. cuatro laboratorios, no importa, ¿sí? Entonces, es un laboratorio por semana, Suma. ¿sí? Correcto. Entonces, si los pueden resolver todos de un solo, enhorabuena, ¿sí? Y como les digo, esto es complementario, ¿verdad? Lo que van a ver allá es complementario a todo esto, ¿sí? Ok. Perfecto, muchísimas gracias. Excelente. Bueno, entonces en esa sintonía quedamos, pues igual, en nombre de Inglés Corporativo, les deseamos una bonita noche. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, Adiós, buenas muchas gracias. noches. Buenas noches.